Alessandro, dame más agua. Good evening, everybody. No, mi amor, aquí. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Estaban esperando entrar, ¿no? O ahorita se acaban de conectar todos. Es que me agarró medio minuto la tarde. Es que los otros alumnos no se querían despedir. Oh my God, yes. Yes? Así vamos a estar nosotros. Ay, sí, viera qué bonito, hasta me dieron ganas de llorar. Sí, bonito, los dos grupos me salieron, pero excelentes, muy bonitos. El grupo también de 8 a 9, bastante bonito. Bastante, bastante. Uh-huh. Así que ahí no sé qué pedir. Sorry, yes. ¿Cómo sigue su mamá? Ah, pues fíjese de que todavía está allá en el hospital, pero ya un poco mejor. Okay. Fíjese de que increíblemente, okay. Perdón, que ahorita ya es hora de la clase, ¿verdad? Increíblemente, una pastilla le provocó eso. Okay. Ella pasa a control con una neuróloga y una pastilla que le dio la neuróloga le afectó el corazón. Y esa es la que iba a provocar que a ella le diera un infarto. No es ni ella por la edad, tiene enfermedad nada. Crónica. ¿Manda? ¿Tiene enfermedad crónica? Fíjese de que no. No, mi mamá, o sea, ella quizás por su edad, ¿verdad? Porque ya tiene 73 años. Pero es una señora bien activa, así, hasta más energética que nosotros. ¿Eh? Ni parece la edad que tiene. Mi mamá, si usted la mira, parece de 70, 59. Tiene 72. Me alegra. Pero con una pastillita, así que tengan cuidado. Si ustedes tienen enfermedades crónicas, van donde otro doctor, le receta algo, siempre con su doctor. Adivine dónde estuvieron. Uh-huh. De acuerdo. Yes. Gracias. Ok, estaba thank you. En eso, gracias. Gracias, Bessie, por preguntar. Thank you for asking. Oh, ok, very good, everybody. Mire, Sara, ve, Sara nos presume su casa lujosa. Ya se fijaron. Todo se acabó. No ha escuchado. Ya se le hizo. Intenta encubrir su pérdida. Hable o lo golpearé donde no se vean las marcas. El agua está de. Sorry, Nehemia. Sorry. Ay, no. Te tuve que callar al pobre Nehemia porque se estaba echando la novela. Sorry. Sí, sí, es un fondo. Yes. Un día de esto estaba traveseando y hay fondos hasta para ponerse orejas. Nunca los han visto. ¿Ya quisiera yo? No, no. ¿No los han visto? ¿A dónde se ponen? Para en la playa. Ah, en configuración, I think. Uh-huh. Antes de entrar a la clase. Ajá. No, también lo puede hacer durante, creo yo. A mí yes. Mi hija me los puso. Ah, really? Yes. El fondo. Ah. Sí. ¿Ya me vieron? Sí, bueno, sí. Ah, sí. No puedo. Yes, it's like. Pero mire, este me sienta el pelo. Qué bonito. They are very good. No. They are very good. No, this is for me. This is for me. No, ay, no. Yes, they are very yeah. Sumi is crazy. Uh-huh. That they are crazy. Los niños más que todo se divierten con eso. Okay, very good, everybody. Well, good evening and welcome to the last day of class. This is the last day. We finished today the módulo, all right? Congratulations for everybody because you will go to level 2. Ya la mayoría en la plataforma pasó. Ok, very good, la mayoría. Ahora me toca pasar las notas para agilizarles el proceso y que empiecen lo más pronto posible su módulo 2, all right? Level number 2. Sorry? Teacher,
Yo he estado intentando, por lo menos yo voy todavía en la, ¿qué? En la parte 3. Y le pongo y le pongo y nada. Y quiere avance a las otras, porque si no, eso le puede afectar. Uh-huh. Okay. Sí, porque, porque como no tengo internet en mi casa, entonces emigro a otra casa. Y como solo en el ratito de la noche, porque como en el día paso con las niñas trabajando en las tareas, entonces solo en el ratito, y en eso que estoy aquí, vine temprano para avanzar en esto, pero me he dado y le he dado y le he dado en una sola y... No, continue with the next, continue with the next. Ok. Luca de Adriana. ¿Adriana? Ay, Adriana, traviesa. Ya se puso las orejas de conejo, ok. Ok, Víctor Manuel Páez Díaz. Present, teacher. Okay. Ligia Elena Antun. No, she's not here. Xiomara del Carmen Arabia. Xiomara del Carmen. Present. Oh, Xiomara is there. Adriana María Morales. Present. The girl with the rabbit ears. Adalí Claribel Aragón. Present. Walter Eleazar Morán. Present. Jacqueline Berenice Hernández. Present. Edlinda Guadalupe Juárez. Present. Dálida Antonia Galicia. Present. Elson. Okay, very good. The next one is Sara Elizabeth Martínez. Sara. Present. Xiomara Yamilet López. Xiomara Yamilet. Present, teacher. Okay. Jessica Elizabeth Rosales. Present, teacher. Michelle Esther de Jesús. No, she's not. Iván José Patriz. Present. Domasa Cruz Escobar Escobar. Present. Marcela Ivonne Nerio Aguirre. Present. Give me a second. Okay, the next one is Marcela Ibonyes. Carla Stephanie Rosa. Presente. Gabriela Beatriz, sorry, Carla Stephanie Rosa. Presente. Okay. Gabriela Beatriz Hernández Flores. Present, teacher. Nehemías Méndez Velázquez. Present. Rubidia Marilis Zúñiga. Present. Karen Vanessa Mendoza. Present. Ok, Karen. Luis Al... No. Jimmy Alexander Navas. Bessy Marisol Flores Ramos. Present, teacher. Alirio Alberto Reyes. Present. Yanira Saraí Cruz. Present. Stephanie Veraliz, no. Rosa Delmi Miranda. Present. Ok, very good. All right. Well, everybody, we're going to begin today with some questions to discuss. All right, we will discuss some questions here. And they are some conversation questions, right? Esta clase la voy a hacer bien práctica. We're gonna be practicing some questions. Now, what I want you to do is take a picture to these questions, okay? And we will go to a mini group to practice. Esta clase es de repaso, así que ahorita vamos a comenzar con un poquito de preguntas. After that, le voy a dar oportunidad que me hagan preguntas de temas de todo el módulo, tal vez algo que no les haya quedado claro, etc. Okay, very good. So take a picture, please, or a screenshot. Do you have it? Yes. Okay, very good. All right. Sorry? Give me a second. Give me a second. All right. Yeah. You got it. You got it? Okay, yes. Very good. So right now we will go, okay, to a mini room to practice.
pregunte lo más que pueda, right? We're gonna go to practice to in some, let me see, we're gonna work in groups of four so you can practice more, all right? Ask questions to practice. I'm gonna give you some time, all right? Bye-bye, let's go. Sí, aquí estoy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Tiene el... All right. Alguien que tenga las preguntas, alguien que tenga las preguntas, las puede compartir, ¿ok? Sí, las tenemos, pero en el teléfono. Nadie la tiene para... ¿Nadie puede compartirla? No, yo estoy en la compu, no puedo pasarla. Ay, igual yo estoy en la compu. ¿Iván? Permítame, eso estoy bien. Vaya, tal vez él la puede compartir, ¿ok? Si no, pues así las pueden, puede preguntar Jessica una y así va. Ay, ay, ay. Ay, sí, ya se pudo. Ok, good, good, good. Yes, I have. Quiero ver, Victor, do you like baseball?
Pensé que yes, ellos me iban a sacar. Yes, I have one brother. Brothers and sister. Brother. Brothers. One brother. Oh. I live in the house. Very good. Yes. Nice. Ya no, perdón. Algo iba a preguntar, no se arrepienta. No, ya se me fue. Ah, ok, yeah. Don't worry. Ok, good. Gracias. A ver. A Rubidia, vaya. Pregunto. Y yo calladita. No sé quién contesta. Ah, pregunte usted, Walter. Ajá. Y nosotras respondemos. Okay, porque... Do you have any pets? Yes. I have a pets. He has pets. Do you like to cook? Okay, everybody. Well, before we check the answers and before we continue with another thing, I oh my God. What? ¿A quién le vio cuernos o qué, teacher? No. Sorry. Ay, Marcela y Bob. Oh my God. No, it's because. No, sorry. Teacher, please, no. No, I'm not going to say anything, all right? Don't worry. I'm not gonna... But it was very funny. Okay. Well, everybody, we're going to take the picture, all right? Sorry, no, no es. Es que a alguien se le olvidó apagar la cámara, entonces hizo un movimiento chistoso y le hizo como, uy,
Uy, ya me van a ver, pero no la vi. Ok, very good. Lo siento, quizás me estoy riendo para desestresarme porque... Ok, well, I'm gonna take the picture. La última foto del nivel 1. Yay, ok. Very good. Ready? One, two. Ah, ok, some of you have the camera on, off, on. Ok, very good. All right, let's see. One, two, and three. Ok, very good. Give me a second. Se vieran las poses que ponen. Pues un día de estos les voy a mandar las fotos, que de veras que después de la clase me toca hacer muchas cosas. Sorry. Ok, let's see. Is the last name Walter Moran. Ok, very good. Ok, ready? One, two, and three. Excellent, very good. All right, nice. Thank you very much. Ok, I'm gonna open the next one for the... Okay, good. Thank you very much. Now, we will continue. ¿Estaban difíciles las preguntas? Were the questions difficult? No. No? Okay, very good. Now, we're gonna go to the next thing. All right. And lo que vamos a hacer ahorita es recordar un poquito el verb to be. ¿Alguna pregunta? Okay. Do you have any question with verb to be? No. ¿Alguna duda? Okay, ask me. Ask me any question, any doubt that you have. Teacher. Yeah, Jimmy? La penúltima pregunta que dice, have you ever met... Ah, okay, okay. Thank you. Esa se fue de colada, lo siento. Okay, very good. Porque esa pregunta no es todavía para el nivel de ustedes, pero I'm gonna tell you. Pero decía, ¿verdad? Que si teníamos un famoso a quien quisiéramos conocer. No, que si ha conocido. Have you ever met? Ah, okay. Mm-hmm. Have you ever met a famous person? And so here you can say yes or never. Okay. So, have you ever met a famous person? No. Have you ever met a famous person? Never. Never. Not even La Tenchis. No. Not even famous person from El Salvador. La Yajaira, or no. 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 Andante conozco al presi. Oh my God. All right. So, but you have never met a famous person, like, for example, a singer? No. 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 All right. Very good. Sorry? La cuestión es que no habíamos entendido la pregunta y contestamos que sí. Ah, ajá, okay. Es que pensamos que sí, o sea, bueno, por lo menos en mi caso pensé que decía que si me gusta alguna si persona famosa. Ajá. Ah, o sea, así le habíamos, bueno, yo sí la entendí. No, but it's, have you ever met a famous person? Si ha conocido, have you ever met a famous person? So you have never met a famous person. Never. Never. Never, okay, very good, all right. Now, I want to tell you something. ¿Alguna pregunta con los posesivos, everybody? No? For example, your, you don't have any question with this? Our, their, his, her, it's. You don't have any question with this? No. No. Seguros, ninguna pregunta. Vaya, regálame ejemplos. Give me examples. These are my God. ¿Qué fue eso? Oh my God. My cell phone. Okay, my cell phone. Ajá. My cell phone. My cell phone. Is gray. Is gray. All right. Give me another example. These are my shoes. Excellent. These are, ¿a dónde quiero ver? Let me see your shoes. No, teacher. I'm sorry. Here is an example. Yes. Yes. I can show you my sandals. Okay. Another? Give me another example. Your play. Sorry? No, just your art play. No. No. No sería, no.
sería... No, because you have to say your... ¿Y me tiene que decir qué? Your light is play. Ok, dígame qué quiere decir en español. Que a ti te gusta jugar o... Te gusta jugar play. Ok, vaya. Ahí ya no usaríamos ni verbo to be, ni usaríamos possessive adjectives. Ahí usaríamos otro verbo y diríamos you like playing. A usted le gusta jugar, you like playing. You like playing. No podamos verbo to be, okay. No ponemos nada. All right, very good. Okay? Okay. Yeah. Yeah. Give me another example, everybody, para que los compañeros... This red car is mine. Sorry? Your car is very, 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 very fun. Very what? Very expensive. Expensive. No, Victor, my car is not very expensive. No. No. Our teacher is pretty. Oh, thank you very much. Thank you very much. All right, very good. More by heart, but okay, give me another example, please. His brother is intelligent. His brother? Mm-hmm. Okay. Is intelligent. His brother is intelligent. Okay, another example. They are your parent. They are your parents. Very good, Walter. They are your parents. Excellent. Another. Her brother is funny. Her brother is funny. Okay, give me another. These are your earrings. These are your earrings. Very good. These are your earrings. Excellent. Another. These are yours. Sorry? Hair is beautiful. Okay. Hair is beautiful. Just give me a second. Yes. Give me a second. I'm going to write it with a different color. Hair. Okay, now I have a question and pay attention to this sentence. Is this sentence correct? No. Tendría que ser. He is beautiful. ¿Qué? Sí. Muy bien, este es posesivo, por lo y como no lo acompañamos de nada más, no podemos usarlo. Entonces, para hacerla correcta, tendríamos que decir she. She is okay. Very good. Okay. Because she is subject. Okay? Yes. Is it clear? Yes. Very, very good. Okay. Give me another example. No more. Yeah. Mm-hmm. Our house is big. Our house is big. Our house is big. All right, very good. There are my parents. They are my parents. It's similar to the they are my parents. Ya lo vi. Sorry. Ajá, pero esa tiene your y usted dijo my. Okay. So yes. No questions about this. All right. No questions about this. No. Now vamos a recordar un poquito de adjectives. Okay. So le voy a poner unas categorías acá. Por ejemplo, elephants. Elephants, what else can we mention? Elephants, rabbits, flowers, all right, flowers, people? And flowers, people, apples, people, okay. Pineapple. Okay, ¿qué vamos a hacer? What are we gonna do right now?
vamos a usar adjetivos. We're gonna use adjectives. For example, si yo quisiera describir a los elephants. Elephant, for example, dogs. Dogs are loyal. Dogs are happy. Dogs are noisy. Listen. Dogs are cute, etc. Estamos describiendo los perros en general, ¿ok? Entonces, cuando usted escriba elephants, rabbits, flowers, apples, people, usted tiene que decir elephants are, rabbits are, flowers are, apples are, people are, ¿ok? Ok. ¿Clear? ¿Clear or not clear? It's clear. De esas cinco, usted va a escoger dos categorías y va a empezar a formular las sentences. Using adjectives. Pay attention. Adjectives don't have plural. Loyals, happy, no. Okay? Okay. Okay. Thank you very much. So, vamos otra vez a practicar. We're going to practice again. Poquito, this is okay. Me va a escoger dos, le dije, ¿verdad? Two. Yes. Okay, very good. I told you two. All right, so go. Go and practice.
de dulce. Apples are sweet. Pero falta una de people, vea. No son dos de dos. No, they were two categories, but no problem, all right? Let's see. Oh. Elephants are gray, apples are excellent. Very good. ¿Cómo se escribe sweet? No me acuerdo. S-W-E-T. In English. Doble. And brilliant is missing a letter. Brilliant. B-R. Brilliant. Brilliant. Falta la R. Ajá, brilliant. ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Perdón. R, brilliant. B, ay, ay. And after the L, I. No, L, L, A, B, C, D. Double L. N, I. La ay, I. Espérese. No, double L, I. Dos L's. Yeah, really. Okay, good. Okay, continue. Okay. Apples are. Okay, very good, everybody. Now, I would like to listen to some examples. Okay? So, volunteers or victims? Okay. Volunteers. Me, Karen. Karen, where is me Karen? Me and Linda. Ah, okay, ooh. Karen and Edlinda. Very good. All right, Karen, tell me your example, please. Flowers are beautiful. Okay, only that. Okay, that's okay. All right, Linda, give me another example. Elephants are slow. Elephants are slow. Excellent. Nehemías, one example. Ya me está durmiendo. My God, ya está cansado. Rabbits are pretty. Rabbits are pretty.
Rabbits are pretty. Very good. All right. What else? Elephants are big. Sorry, Rubidia. Elephants are intelligent. Elephants are intelligent. Very good. Another person? Me. Me, Yanira. Elephant. Okay. Xiomara and then Yanira. People are smart. Excellent. Yanira? People are grateful. Okay. Sara, give me an example. Elephants are big. Elephants are big. Okay. Another person? The flowers are colorful. Flowers are colorful. Very good. Another example. Rabbits are white. Rabbits are white. Okay. Another example. Apples are delicious. Ah, yes. Apples are delicious. I love apples. What are your favorite apples? Green apples or red apples? Green apples with green lemon apples. And salt. Apples. Green apples with lemon and salt. Yes. Do you like pineapple? Do you like pineapple with lemon, with salt? Yeah. Sí, ya. ¿Han probado la piña con el guaste y salsa inglesa? Sí. Rico, rico. Very delicious. Mire la cara. Que hace hambre. Todo. Sorry. Nunca, no ha cenado. You haven't eaten dinner. Yeah. No ha cenado. No. Tomasa, no. Tomasa, no. Have you eaten dinner? Yes. Ah, okay. ¿Y los demás no? Asleep. No. Ah, yo también. Sí. Créame, lo estamos haciendo el esfuerzo, pero okay. Very good. Estar con mi hijo dormido. Ah, ya se durmió. Sí, tiene su horario, a las 8 debe de estar dormido. Ay, galán. Ay, sí, qué envidia. El mío no se duerme. Ahí está dando guerra. Really? Okay. Okay. Yo la mía tampoco, hasta las 12. 11. La deja dormir. Y estas es que pasan tarde. Todo el día estudiando. Ay, no. Terrible. Un jarabe para que duerman. Un jarabe para que se. Tengo que amenazarlas. Para que se duerman. De la carbomas de pin. No, pero ellos se acostumbran desde bebé. Yes. Ajá. Yeah, it's true. Porque mi niño tiene 4 años y hace siesta y duerme, y su horario normal de 8. Ah, okay. Okay. Ajá. Maybe it is when they are children, right? Babies. Okay, everybody. ¿Alguna pregunta con eso de descriptions? No. No. Yo creo que les ha quedado claro porque las oraciones han estado muy bien. Very, very well. Ok. ¿Otra cosa con la que tengan alguna duda? Tell me. Ahorita aproveche. The question. El uno. Sorry. The question. Las preguntas. Vaya, ¿cuáles preguntas? ¿Cuáles preguntas, Rubidia? O sea, ¿cómo formular las preguntas? O sea, yo me enredé un poquito una cosa esa de la prueba. Uh-huh. Por ejemplo, con verbo to be. O they are. No sé. They are parents o algo así, decía la pregunta. Yo me Are they parents? Como de dónde son tus padres. Era yes, no question. Are your parents? Are your parents from Colombia? Ajá. Ah, okay, very good. Are your parents from Colombia? Now, when we have a question with are your parents from Colombia, we have the first part of the question has to be verb to be. All right, very good. For example, are, verb be. That is gonna be the first thing, verb be. Okay, after verb be, we're gonna have the subject. Subject. Okay. Ah, yeah. Possessive. Ajá. Uh-huh. In this case, el sujeto es your parents, incluyendo your parents. El possessive. And then we have the complement. And after the complement, the question mark.
Question mark. Okay, very good. Ajá, así sería una pregunta, pero si es yes, no question, all right? For example, vaya, hágame una pregunta a mí. Ask me a question. No, no, don't worry, Nemias. Are you a teacher? Ah, very good. Excellent. Are you a teacher? La voy a escribir. Okay, and my answer is yes, I am. Aunque yo siempre les he dicho, if it is a natural answer, you don't need to say yes, I am, no, I'm not. You can say yes or yes. No. Yes or no. Okay, you, in this case, you say yes, I am. Yes, I am. Okay? I am. Very good. Okay, ask me another question. Vaya, practiquen las preguntas conmigo. Ask me questions. Are you a model or a mother? Mother. Are you a mother? Yes, I am. Ask me, go ahead. Are you wearing a fuller coat blouse? Are you wearing? Ah, esa pregunta es presente progresivo. Very good. Se parecen a las del verbo to be normal, solo que ahí vamos a poner, we're gonna write, E-I-N-G. Are you wearing? ING, are you wearing a colorful what? Blouse. Yes, I am. Actually, this is not a blouse. This is a, this is a shawl. Okay. This is a shawl, all right? Because I'm wearing a tank top, okay. Ask me another question. Are you working right now? Yes, I am. I'm working right now, but I would like to be on my bed sleeping. I'm tired. Yesterday I didn't sleep anything. Ayer no dormí. Yesterday I didn't sleep anything. Okay, another? You have a house? Repeat that question, please. I don't know. Thank you very much. Everybody, is this question correct? Yes or no? No. ¿Por qué no? Why not? Porque tenemos have. Entonces tenemos que poner do. Okay. Vamos a usar verbo to be solo cuando tengamos personal information and adjectives. O ING, ¿ok? Pita, eso, okay. All right. Vamos a usar, we are going to use, or we're gonna use, verb to be only. Personal information, descriptions, and present progressive, or present continuous, ¿ok? Yeah. Pero si el verbo está en su base form, no. We need the auxiliary do. Is it clear? Yes. For example, you say, teacher, are you living Mexicanos? No. Do you live? Do you live? Do you live? Sería correcto si usted me preguntara, teacher, are you living? Okay. Okay. Yeah, very good. If you have the present continuous, yes. But if you don't have present continuous, no. Is that clear? Yes. Like water or like horchata? Horchata. Like tamarindo. Or as el water river water. Okay, yes. Very good. Okay, ask me another question. Muy extremo. Yes. Otra pregunta, vamos, pregúnteme. Pregúntame, carnal. Teacher. Yo tengo una consulta sobre la plataforma. ¿Cómo saber cuando uno va a contestar en yes y se pone el apóstol o no? Porque en algunas las agarraba y en otras no, pero si fuera un examen escrito, las agarraría buenas todas. For example. Es que como en algunas se ponía el apóstol y en otras no. Apóstrofe. In these questions are. Okay, for example, deme un ejemplo, Jessica. Give me an example. Cheese. Por ejemplo, cheese.
She is. Pero en otra tenían, ajá. No. I mean, depende cómo le estén preguntando. Hay ejercicios que son bien específicos. Bien específicos. Y dice, contracte o no contracte, right? Ok, usted puede decir she para is. Para saber dónde contracte y no contracte. Depende. Si el ejercicio sí lo quiere, hay que contractarlo. Si el ejercicio no se lo pide, contráctelo o no lo contracte y está bien. Yo lo tomaría bien, a mí, si fuera un examen escrito. Uh-huh. Pero si usted me pregunta, teacher, ¿y hablado qué se usa más? Contractions. Mm. Uh-huh. Para yo ellos tengo... es más... Sorry. Tengo una consulta. En vez del she is. Sorry. En vez del she is. Yep. You can say she's. She's happy. She's hey, where's your mom? Oh, she's over there. She's over there. Ellos así hablan. Ellos no hablan. She is over there. They say, oh, she's over there. Yes. And where is your father? Oh, he's over there. He's over there. And where are you? Oh, I'm here. Ellos así hablan. Ellos no dicen, I am here, you are there, no, you're there, ¿ok? No, es el it is, sino que el it. Claro. Ellos dicen it's. What's this? Por ejemplo, yo pregunto, oh, what's this? Oh, it's a bottle. What's this? Oh, it's a cell phone. What's this? Oh, it's a tablecloth. What's this? Oh, this is a pencil. What's this? Oh, this is a microphone, all right? Is it clear? Yes. Yeah, yes. Okay. Jacqueline, you have a question. ¿Qué si usted va a ser la teacher del mismo horario? I don't know. Todavía no sé. Yo creo que nos van a cambiar. I know, teacher. ¿Por qué? Sería bueno que usted nos llevara la secuencia no. Porque ya no puede. Ay, ya. Yeah. It will be great, pero sí, es, creo que siempre hay un cambiecito, pero hacen bien los cambios, don't worry. Yes, don't worry. Pues sí, pero ya es otra vez, volver a empezar. No, you will see that, no. I mean, you have to get used to, maybe one, two, or three classes, you will feel like, oh my God, this person is new, or maybe you can say this person speaks English very fast. Una recomendación, si usted oye que le empiezan a hablar rápido, teacher, slowly please. Or teacher, can you speak slowly please? Okay, slowly please. Or teacher, repeat, es que la mayoría de personas que solo son licenciados y no han estudiado para maestros, así lo hablan. Like what? Like. Aprende y tienes que seguir el ritmo, teacher. No, I mean, when you see that maybe you don't understand something, you can ask, no problem. You are free to ask and feel free to ask. And if you have any question, you can text me, okay? I can always help you. Don't worry. If I am your teacher or I am not your teacher, I can help you. No problem. Okay? Thank you. Yes, very good. Okay, voy a pasar la lista porque ya casi se nos acaba el tiempo. Yeah, we almost finished. Okay, let's see. Ah, sí, ya. Quiero ver. Sí, rapidito pasó la hora. Let me see. Hoy sí lo sentí. You didn't feel today. De hecho, siempre pasa rápido a esta hora y cuando estoy haciendo otra cosa siento largo el tiempo. Yes. Y cuando estoy aquí lo siento corto. Es que estamos ocupados, pero vaya. Para el otro nivel, cuando les den acceso, les voy a dar algunos. Cuando el otro nivel, primeramente Dios, les dé acceso para su módulo 2, acuérdese, lo primero que tiene que hacer es descargar el manual, ¿no? Right? Lo puede tener ahí, yeah, all right, okay. You can have it, and you can use it. Ese es como ¿Y será la misma cuenta? ¿O se tiene que, no van a hacer otra cuenta? No, como estaban en level 1, entonces lo van a agregar a plataforma de principiante 2. Ya es otra cosa, pero creo que sí es el mismo correo y mismo credencial, solo que le tienen que mandar el acceso. Ah, ok. Teacher, ¿y cuántos módulos son? Sorry, Jimmy. ¿Cuántos módulos son? Son, quiero ver, seis, son 18 módulos. Mm.
Usted nos hubiese impartido los 18 módulos. Solo le voy a decir algo, solo le voy a decir algo. Llegue hasta donde tenga que llegar. Sí. Donde aguantemos, chicha. No se rindan, no se rindan. Miren, lo que le voy a decir es un consejo bíblico. Lo que empiezas, termínalo. Termínalo, sí. Ok, pero si usted empezó esto hoy, a menos que, por ejemplo, hay una compañera de ustedes cuyo esposo estaba bastante grave en el hospital, entonces, pues es comprensible que ella haya dejado de asistir. Había desertado. Sí, pobrecita, su esposo en el hospital, incluso hasta me mandó la foto, la pobre compañera, ¿verdad?, del esposo en la camilla ahí en el pasillo del hospital. Ay, miren, eso ya es algo extremadamente... Fuera de cualquiera. Sí, pero si usted tiene el tiempo, usted tiene el internet, gracias a Dios, usted tiene salud, usted tiene amor y dinero, ok, you can continue. Ay, amor no tengo. Ni amor ni dinero. Sí. Amor no tengo. El amor y el dinero. No tengo. Las dos cosas no se pueden tener. ¿Verdad que no? Yo lo tengo como... Pero no tengo ninguno ya, ¿vale? Yes, definitely. Ok, well, everybody, ha sido un gusto, ok. Terminamos nuestra clase de hoy. Cualquier cosa que necesiten, ahí estoy, a la orden. Cualquier cosa, no va a bloquear, ¿verdad? ¿Sorry? No nos va a bloquear, ¿verdad? No, si tienen algún maestro nuevo, pues ni modo, voy a tener que salirme, o arman uno nuevo si se les agregan compañeros nuevos. ¿Cree que se van a agregar más? Puede que sí. ¿Vienen de algún otro grupo o cambio de horario? Pueden ser cambio de horario, alumnos nuevos, ok, very good. Así que los niveles, que podemos cambiar de horario. Sorry. Podemos cambiar de horario. Si algún día usted se le dificulta este, creo que sí se puede. Sí se puede. Creo que sí. Uh-huh. Es okay. Que yo estoy así como que me duermo cuando a veces ya solo termino la clase, me cierro y ya me quedo. Sí, yo sé, es un sacrificio. Okay. Yo sé que cuesta mucho. Ok, everybody. Nice to meet you. Oh, all right. Have a nice night. Nice to meet you too. Bye-bye. Take care. Bye-bye. God bless you in all your projects. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye. Bye. Ay, no se quieren desconectar. Todavía no. Okay. Bye-bye. Vaya, pues lo voy a desconectar yo ni modo. God bless you. Okay. Yes. Cualquier cosa, pues ahí estamos. All right. Bye-bye. Okay. Bye. 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 Bye.